Okay, muy buenos días. Vamos a enlazarnos con Facebook. Okay. Para hacer la conexión en vivo, este Zoom se está transmitiendo ahora en vivo en Facebook Live. Ahorita se está configurando la reunión. En cuanto esté en Facebook Live, okay. Listo. Ya estamos en Facebook Live transmitiendo. Muy buenos días. Hoy es martes 5 de octubre del 2021. Esto es Conciencia y Conexiones Conciencia. Yo soy Marisol Echirica, soy psicoterapeuta, soy maestra y terapeuta desde hace más de 20 años. Y esta es la continuación de El amor en los tiempos del COVID, que inició el año pasado. Pues, ¿de dónde nació? De la necesidad de contribuir, ¿verdad? Empieza la pandemia, comienza el encierro, comienzan muchos problemas en casa y quienes acaban siempre siendo los últimos receptores de todo el estrés y de toda la presión que empezamos a sentir, ¿no? A partir de la situación social, a partir del miedo y de la incertidumbre. Los niños, ¿verdad? Los adolescentes y los niños, ¿verdad? Claro, los conflictos conyugales, está el estrés, la reactividad. Eso siempre me ha preocupado. Siempre he querido ocuparme, ¿sí? En proveer de los medios, ¿verdad? De transformación para poder sanar estas pautas, estos patrones de reactividad, pues que vamos, digamos, vamos consolidando. Dependiendo de las infancias, ¿verdad? De las culturas a las que pertenecemos, de las infancias, pues de los momentos críticos en los que nuestro cerebro va haciendo su propia estructura. Luego funcionamos, reaccionamos, decidimos, percibimos a partir de esas estructuras y somos totalmente ignorantes al respecto. Ya lo dijo Buda, ¿no? Hace muchísimo tiempo, que es la ignorancia la culpable de todo este sufrimiento. Entonces, bueno, yo siento muy afortunada de dedicarme a la psicoterapia, de tener el gusto por leer y por aprender de muchos autores. Y entonces, bueno, de ahí, de esa motivación viene el que yo quiera compartir. Este webinar es gratuito, es abierto a todo público. Hay gente que ha estado aquí constantemente muchos meses y hemos formado como un pequeño espacio, ¿no? De mucho respeto. Ajá. Los videos pueden estar encendidos o apagados, pero los micrófonos siempre están apagados y compartimos de una manera breve y respetuosa a partir del chat. Entonces, hemos estado aquí muy a gusto, un pequeño grupo, tratando de recordar una vez por semana qué es lo que estamos buscando, ¿sí? Y como dijo Buda también, este webinar no es budista, o sea, pero sí es muy espiritual y busca mucho la trascendencia, porque como dijo Carl Jung también, no hay problema en la segunda mitad de la vida que no se solucione a partir de la trascendencia, el contacto con la dimensión espiritual. Entonces, como dijo Buda, la única principal responsabilidad de todo ser humano es, todo el mundo completa esa frase diciendo repitiendo algún condicionamiento cultural, ser buen hijo, ser buena madre, ser buen ciudadano, ser responsable, ¿sí? No, lo que dijo Buda fue que la principal y verdaderamente única responsabilidad de todo ser humano es ser feliz. Hace más de 20 años que yo escuché esta frase y dije, eso no puede estar correctamente bien, porque la religión se trata de responsabilidad, de sufrimiento y de sacrificio, ajá, como buena judeocristiana católica, como yo crecí. Y no, cuando realmente lo piensas, una persona que es verdaderamente feliz no está fastidiando al prójimo, no está depredando la ecología, ¿sí? Es compasiva, es empática y puede aceptar los errores de los demás con paz. Él puede aceptar, fíjense, lo voy a corregir, puede aceptar los efectos de la personalidad y de los patrones reactivos de los demás en sí mismos, en sí mismo, en uno mismo. Esos efectos de tristeza, de coraje, de frustración, ajá, de dolor, que la presencia, la existencia de los demás tienen en uno, con paz.
porque luego vienen a terapia a pedirme que quieren transitar por sus relaciones sin que les afecte y poderle dar vuelta a la hoja a cualquier divorcio, a cualquier separación, sin que les afecte. Pues como diría Susan David, esos son objetivos de gente muerta. Si no quieres que la vida te afecte, pues tienes que estar muerto, ¿no? Pero si estás vivo, vivir es sentir, ¿verdad? Es interactuar, es estar vulnerable a estas interacciones. Pero lo que queremos es aprender a registrar, a vivir, a transitar por el dolor, por la frustración, ¿sí? Y obviamente disfrutar las cosas padres, ¿no? Pero transitar por las emociones desagradables con paz. Una persona que logra esto, que logra esta verdadera serenidad, es feliz y no está chingando al prójimo. Tiene más paciencia, pero no forzada, porque la paciencia forzada siempre cobra una cuota, ¿no? No, aprende a transitar con serenidad las frustraciones con los hijos, con el cónyuge, con la pandemia, con la situación económica, y además se compromete a aportar su parte, ¿sí? en que esta humanidad no se vaya al carajo con lo que estamos haciendo con la tierra, pero sin la angustia de que lo que yo haga solito, solita, no es suficiente, porque el pecado es corporativo, así lo dice Richard Rohr. Si la humanidad está a punto de colapsar en este desastre ecológico, si cada día 200 especies se extinguen, no 200 animalitos se mueren, no, 200 especies se extinguen cada día, ese es el ritmo demente de destrucción, ¿no?, que estamos teniendo con la ecología, ¿sí? Claro que el pecado es corporativo. Yo estoy aquí en este rincón y digo, ¿y qué diferencia hace que yo no use botellas de plástico, que yo no coma carne, que yo separe la basura? Bueno, cada quien va sumando su propio aporte con el don que uno vive en este mundo. De eso se trata este webinar, de recordar que tenemos la posibilidad de transformarnos a partir de la experiencia consciente de los eventos de nuestra propia vida. Bueno, ya hice esta introducción muy larga, ahora les comparto el tema de hoy. No se trata de ser bueno, se trata de ser real. Por supuesto que todo lo que acabo de decir tiene que ver con esto. Todos los webinars están en esta página grabados y con el acceso a la sesión Zoom para todo público desde el año pasado. Y aquí en estos blogs de repente he escrito algo. A partir de este momento guardo silencio para que ustedes, respirando, haciendo contacto con su aquí y su ahora, con sus sensaciones corporales, con su respiración, con su libreta en mano, con su pluma, puedan empezar a conectarse, ¿sí?, y a integrarse para realmente vivir una experiencia de transformación con estas tres diapositivas de reflexión que les voy a dejar unos minutos, más o menos 3 minutos por cada diapositiva.
Hola, buenos días. Hoy yo me encuentro un poco triste o muy triste. Bueno, llevo muchas semanas así, pero por toda la cuestión ecológica que está sucediendo, no me alcanzan los conocimientos ni mi capacidad de discernimiento para volver este webinar un espacio, ¿verdad? De conciencia muy específica acerca de lo que está sucediendo en la naturaleza, en el mundo, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso me empuja a pensar, bueno, no soy bióloga, no soy geógrafa, no soy química, no puedo explicar tantas cosas que veo en los documentales, que leo en los artículos, ¿no? Que me impactan, que me llenan de tristeza con todo lo que estamos haciendo y en el peligro que estamos poniendo a la propia humanidad, nuestra propia existencia, ¿no? En poco tiempo, ¿sí? Ya no estamos hablando de siglos, ¿no? Estamos hablando de 2 años, 3 años, 10 años, en donde ya estamos viendo ahorita los efectos. Y pues, por supuesto, pienso en mi hija y pienso realmente qué oportunidades, ¿no? En su vida adulta va a poder tener o qué tipo de vicisitudes naturales va a tener que enfrentar. Entonces, como no puedo explicarlo desde la expertise, desde la experiencia, ¿no? Desde la profesión, ¿no? De la ecología, de la química, ¿no? De esa parte de la ciencia. Pienso en qué es lo que a los seres humanos nos lleva a ser tan inconscientes, tan consumidores, tan depredadores, tan egoístas, tan idiotas, ¿no? Ayer estaba viendo un documental estaba pensando seleccionarlo para el webinar, pero es que ni yo lo aguanté. O sea, es tan tremendo la claridad, ¿no? Con la que se expone la gran belleza, ¿no? Que heredamos, ¿no? De miles de años de evolución en esta tierra y lo que en una generación hemos logrado destruir en el lapso de 50 años. Lo que sí les puedo recomendar es que vieran una vida de David Attenborough en Netflix, ¿no? Lo que él mismo explica que en el lapso de su vida, en lo que él ha estado en esta tierra, ha sucedido, ¿no? Desde su infancia hasta la vida adulta, cómo ha ido aumentando exponencialmente la población y también la concentración de dióxido de carbono, la disminución gradual de las áreas salvajes y la disminución gradual de las especies. Últimamente, ¿no? En los últimos 5 años hemos entrado, 10 años es el periodo que marca en este documental, que se llama Home, ya les daré la referencia, ahorita no la tengo. En 10 años, el ritmo de aceleración, de construcción y de la minería, ¿verdad? Y el agotamiento de los mares y la inundación de plástico es estúpidamente demencial. ¿Qué puede estar pasando con los seres humanos que teniendo la ciencia, el conocimiento, teniendo el internet, teniendo el dron, teniendo la visión satelital, teniendo las imágenes, aquí, la realidad? Digo, cuando antes pasaba algo del otro lado del mundo, nadie se enteraba. La realidad era muy local. Podría un ser humano decir, este es el mundo, ¿verdad? Pero ahora que en cuestión de segundos sabemos lo que está ocurriendo en tiempo real en todas partes del mundo, el deshielo, la extinción de las especies, los tsunamis, ¿verdad? Las sequías. Miren el clima que estamos teniendo en la Ciudad de México. No para de llover desde junio y ahora se va a juntar lluvia con frío, ¿no? Yo quería organizar unas caminatas, me dicen mis amigos que sí son biólogos, doctores en biología, y me dicen, no, no, Marisol, o sea, se está juntando frío con lluvia, no es el mejor momento para ir a la naturaleza y el índice de criminalidad, ¿verdad? No es seguro, cada vez es más riesgoso adentrarnos en la naturaleza más con hijos, ¿no? Y no siendo expertos, ¿verdad? ¿Qué onda? ¿Qué pasa con nosotros, ¿verdad? ¿Qué sucede que no podemos abrir los ojos y darnos cuenta que somos demasiadas personas, que nos estamos reproduciendo de más y que estamos, fíjense, creo que este es un punto crucial. Estamos envidiando y admirando estilos de vida imposibles. Volteamos a ver Los Ángeles, Nueva York, Dubái, ¿no? Lo que está haciendo China, no me sé las ciudades bien, pero no sé, Shanghái, ¿no? Y decimos, wow, yo siento, ay,
¿cómo es que no vivo yo ahí? ¿No? En ese primer mundo, ¿no? ¿Cómo es que yo no puedo habitar en esos edificios, en esas casas, ¿no? Un habitante de Las Vegas consume para que pueda, por día para vivir en Las Vegas son 8,000 litros de agua. Cuando ya te lo traducen a cifras, dices, no. ¿Cómo es que culturalmente hemos sido educados para pensar que la tierra es un pastel que nunca se va a acabar? Uh-huh. Y que si yo tengo 10 veces más riqueza, puedo ignorar de que hay 10 personas que no tienen riqueza, pues porque yo tengo 10 veces más. ¿Cómo es que esta cultura, esta educación, estas películas, esta farándula, estas redes sociales, estos famosos y famosas, ¿no? Estas marcas de ropa, estos autos, ¿no? Estos estilos de vida, se han vuelto el sustituto de lo que buscamos como la felicidad, el reino de Dios, el nirvana, ¿no? Cuando yo esté allá, yo sí voy a ser feliz, ¿no? Cuando lo tenemos aquí enfrente en la nariz, terapeutas y no terapeutas, pues las personas que no tenemos pareja decimos, ay, si yo tuviera pareja. Las personas que no tienen hijos, ay, si yo tuviera hijos. Los que tenemos hijos, ay, si no tuviéramos, si estuviéramos sin hijos y estos problemas, ¿no? Y luego vemos exactamente el espejo de lo que estamos envidiando, ¿no? Y vemos que estas personas caen en las mismas o peores adicciones en las que estamos cayendo todos. Pues porque nos sentimos ansiosos, ansiosas, infelices, ¿no? Con energía que no sabemos procesar. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Yo me pregunto. Si todos aprendiéramos a que en el momento en que tenemos un malestar, tristeza, frustración, odio, envidia, ganas de vengarme, ansiedad, ¿no? ¿Qué más? Cansancio, enfermedad, ¿no? Nostalgia. Póngale todo lo negativo ahí que no nos gusta sentir. Ajá. ¿Qué pasaría si todos aprendiéramos a vivirlo conscientemente, con lágrimas cuando tenga que ser lágrimas, golpeando un cojín cuando haya que golpear un cojín, escribiendo palabrotas o lo que sea cuando haya que hacerlo así, con la taquicardia y conteniéndolo, ¿no? Con conciencia, aquí en mi lugar sin ir a ninguna parte, antes de darle clic a comprar mil cosas, antes de ir al refrigerador y comer mil cosas que me hacen daño, antes de decidir hacer un fraude y chingarme la lana de quién sabe quién, porque ojos que no ven, corazón que no sienten, y entonces ya aliviar esta ansiedad de que soy poca cosa, ¿no? Antes de ir y acostarme con las parejas de otras personas, porque no puedo con esta envidia. ¿Sí? ¿Qué pasaría si pudiéramos tolerar la humillación, la vergüenza y la culpa conscientemente? Aprender a atravesar esos pantanos de sufrimiento conscientemente. ¿Qué pasa? Dígame, ¿qué pasa cuando sí lo hacemos? Díganme qué sucede. Ustedes, todos los que están aquí, hemos estado un año hablando de esto. ¿Qué pasa cuando sí lo hacemos? Ajá. Envidia, humillación, rencor, tristeza, dolor físico, soledad, ¿sí? Cansancio, hartazgo. ¿Qué pasa cuando lo vivimos conscientemente, aceptando la realidad tal cual es en nuestro lugar? Voy a ver qué escribieron en el chat, en lo que alguien me contesta. Ah, sí, Rosy, las redes sociales y la información. O sea, también depende de lo que elijamos ver, pero de estas maneras nos lo están embarrando en la cara todo el tiempo. Mira lo que no tienes, mira lo que no eres, loser, loser, ¿no? Tienes toda la razón. Ese es el adoctrinamiento, esa es la cultura y nos lo creemos. ¿Qué pasa? Dices, Rosy, ya contestaste. ¿Qué pasa cuando no estamos escapando todo el tiempo de la realidad como es? Ay, caray, y Luis también ya me contestó. A ver, dice, Rosy, vamos encontrando libertad y paz, ¿verdad? Pero si no lo vives, estas palabras son vacías. Cuando lo vives, dices, pues sí, es un ratito y luego encuentro libertad y paz. Luis, creo que es un tema sistémico. Casi nadie es totalmente culpable de casi nada de lo que está ocurriendo y por ello acabamos echándonos la bolita los unos a los otros. Y a eso le agregas que, en efecto, seguimos intentando alcanzar estilos de vida imposibles, insustentables, ¿verdad? O sea, la Tierra no puede, no puede. ¿Cuántos millones, miles de millones somos? No puede ser que todos tengamos 3 coches y una mansión y 8,000 litros de agua diarios y que viajemos cada semana donde se nos dé la gana en avión, ¿no?
Sí, los de vida imposibles para todos, además de la conciencia ecológica real, por ejemplo, y sin querer acusar a nadie, pero es probable que muchos de los mismos que estamos en este chat probablemente usemos 5 o 10 veces más agua de lo que podríamos cada vez que nos lavamos las manos o nos bañamos. Es un tema complicadísimo de solucionar, aún con la evidencia enfrente. Entonces, fíjense, como decía al principio del webinar, el pecado es corporativo, es sistémico, así como dice Luis, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que nos dice la educación y la cultura? Que individualmente somos unos inconscientes y que como no hacemos todo lo que podríamos hacer, entonces mejor cállense la boca y no digan nada. Ni digas porque eres un incongruente. Les quiero poner un ejemplo personal. A ver, sí, ok, pero voy a modificarlo un poquito. Voté por alguien, políticamente hablando, voté por alguien y al día siguiente ya estaba yo arrepentida. Entonces iba en un taxi antes de la pandemia y el chofer estaba diciendo que por culpa de todos los que habían votado por esta persona, pues ahora tas, ¿no? Y entonces yo digo, bueno, y dijo, y ahora que se callen todos los que votaron por esta persona, que se callen, que se chinguen, ahora se amuelan y que ni hagan nada, porque ahí están las consecuencias. Digo, esa mentalidad no ayuda, porque todos nos equivocamos. ¿Quién puede ser infalible? ¿Quién puede predecir el futuro? ¿Quién puede, yo no puedo, transformar toda mi casa a ecología? No tengo lana, no tengo tiempo. Sustituir todo el plástico por algo que no sea plástico, que todo sea sustentable, todo es lana y todo es tiempo. Entonces, cuando vemos esa situación abrumadora, nos aplicamos a nosotros mismos esa falacia del taxista. Como ya te equivocaste, eso te impide tener una oportunidad de hacer algo diferente. No. En el momento en que yo me doy cuenta que yo la riego, en ese momento yo me doy permiso de corregir mis errores. Y de eso se trata este webinar. No se trata de ser bueno, buena, perfecto, perfecta, sino de ser real. Entonces, ¿qué, como dice Luis, a ver, ¿qué podríamos, no? Es decir, a ver, ¿qué sí puedo hacer, no? Y por un lado están las acciones, perfecto, que bien sabemos que son insuficientes. Bien sabemos, porque esto está mucho más allá de ¿qué tipo de conciencia tienen los políticos a los que Greta Thunberg, esta chica de 18 años que desde hace 4 o 5 años está haciendo campañas, ¿no? Porque dicen, no digan que amen a sus hijos, sino si nos están quitando el futuro a todos, no vamos a tener futuro en esta tierra, no va a haber nada, ¿sí? Ya habla la ONU, le invitan a los gobiernos y ya dice, bla, 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 me invitan y dicen que va a haber un cambio y que van a reducir las emisiones. Nadie hace nada, pero eso sí, entre el virus, el COVID, y de un día para otro, cambian todas las políticas, ¿no? Y cambian todo el sistema, ¿no? Y entonces sí nos ajustamos, entonces no digan que no se puede. Claro, nosotros estamos acá, ellos están allá, pero ¿cuál es esa transformación que nadie quiere atravesar? Ni Trump, ni Bezos, ni los que están allá no decidiendo lo que tendrían que decidir, ni nosotros. ¿Cuál es esa transformación que no queremos atravesar? No queremos ser reales. Todos queremos tener una perfecta, inmaculada imagen de nosotras mismas, de nosotros mismos, ¿sí? Y entonces, que no se me note que no tengo mucha lana, que no se me note que no tengo muy buena salud, que no se me note que no soy muy exitoso, exitosa, que no se me note que estoy envejeciendo, que no se noten y no se vean todas las pendejadas que hago y que vamos a negar todas nuestras reactividades, ¿no? No queremos ser reales, queremos todos corresponder, ¿verdad? Queremos corresponder tanto a un estereotipo falso que photoshopeamos nuestras fotos. No digo jugando, jugar no está mal, ¿no? Yo me pongo a jugar con mi hija, las apps, ¿no? Con todas estas modificaciones de imágenes. No, modificamos nuestras fotos, ¿no? Como si fuéramos, ¿no? Esa imagen falsa con otras curvas y otra piel, ¿no? Y otros años, ¿no? Y así nos presentamos, aunque es evidente que en persona pues, somos lo que somos, ¿verdad? Ya no digamos todas las historias que engordamos y falseamos, ¿no? Para presentarnos a nosotros mismos, ¿no? Sin defectos, inmaculados y superiores a los demás, o inferiores, pero siendo el foco de atención, ¿verdad? Ay, no, nadie sufre como yo. Nadie se ha equivocado como yo. Yo soy la peor persona de todas, pero aquí tengo el foco de atención. Y nos lo acabamos creyendo.
Entonces, yo digo, ¿y si todas estas personas allá que sí tienen el poder de decisión, ¿no? Y si todos los que estamos acá, ¿no? En nuestra esquina del mundo, eligiéramos ser reales por encima de tener ese like, esa perfección, esa bondad, ¿no? Y supiéramos que es en la integración de nuestra sombra, de esta realidad, ¿no? Como dejamos de volvernos adictos, consumidores, depredadores. Vamos a poner otro ejemplo, porque yo sé que empiezo a extrapolar las ideas y luego empezamos con un pensamiento dualista, a decir, ¿pero cómo? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver que yo me vuelva real con el desastre ecológico y con que se corrija este mundo y que, a ver, otra vez, ¿no? Fíjense ustedes en sus propios patrones, fijémonos en nuestros propios patrones de consumismo, ¿sí? En los que decimos, ching su madre, me voy a comer esto, me voy a fumar esto, me voy a comprar esto, ¿no? Voy a gastar tanta agua, voy a ser agresivo con mis hijos, voy a ser mala onda, egoísta, no voy a formar comunidad, voy a excluir a la gente. Fíjense en esos patrones reactivos. Ajá. Fíjense lo que pasa cuando antes de que en ese segundo actuemos ese patrón reactivo, podemos sostener un poco la emoción, la energía que lo propulsiona. ¿Qué hay? Hay ansiedad, hay humillación, hay coraje, hay tristeza, hay vacío. Nombre cinco, creo que son los más importantes. Como no aprendemos y no decidimos a contener esas energías desagradables, ajá, y decimos, no, ¿por qué? ¿Por qué yo me voy a sentir mal si me puedo ir de compras, ¿no? Y yo me puedo entonces sentir mejor. ¿Por qué yo voy a sacrificarme y dejar de comprar plástico? Todo mundo compra plástico, ¿no? ¿Por qué yo voy a tener que gastar algo extra por un envase de cristal? ¿O por qué voy a tener que aguantarme la sed? Fíjense algo tan sencillo. ¿Por qué me tengo que aguantar yo la sed, ¿no? Cuando estoy pasando por tantas tiendas con botellas de plástico, ¿por qué yo tengo que sufrir sed de aquí a mi casa? Que se chinguen los demás. Yo ya trabajé, yo ya hice lo mío, los del gobierno no están haciendo nada. Es esa lógica de que nadie queremos atravesar por la parte de dolor, sufrimiento, incomodidad o emoción negativa que nos toca en el momento. El sufrimiento en sí mismo no es bueno. No, yo misma les digo, ¿para qué chingados estamos en este webinar? Porque solo las personas que somos felices no nos estamos dedicando a chingar al prójimo, sino que queremos colaborar y formar comunidad y ayudarnos los unos a los otros. No, solo una persona feliz hace eso. Ok, entonces no, seguimos con la meta de la felicidad y de la paz, ¿no? Pero eso es esa felicidad y esa paz es el océano. ¿Sí? Y toda la realidad corporal, material, emocional es la playa. Entonces tenemos que caminar por esa playa si queremos sumergirnos en ese océano. Entonces, si cada quien se aguantara la sed, el número de minutos que se la tenga que aguantar en lo que está en un lugar y le da sed y en lo que llega al lugar en donde se puede servir un vaso con agua, sin comprar una botella de plástico, ¿no habría un cambio? Si todo mundo pudiéramos llorar nuestra soledad, ¿no? Nuestro vacío, antes de empezar a comprar compulsivamente, ¿no? Lo que sea, ¿no habría un cambio? Si todos pudiéramos modificar, ¿no? En la medida de lo posible y de la salud, nuestra dieta, ¿no? Para que todo el daño que está causando, ¿sí? El ganado, sobre todo reses y cerdos, ¿no? El ganado grande, con las emisiones de metano, con la cantidad de agua y de selvas devastadas para darles grano a los animales, a mí me encanta la carne, me fascina, ¿sí? Soy bien carnívora, pero si yo no soy capaz de aguantarme el antojo y el craving y el sufrimiento que me da ver que los demás se toman sus tacos al pastor, ¿no? Y yo no, pues entonces nadie se está queriendo aguantar nada. Todo mundo estamos en la lógica de Estados Unidos
chinguen los demás, yo soy gringo, yo tengo mis derechos, ¿no? Y no soy libre si no cumplo mis caprichos a cada momento. Somos una generación de humanidad de berrinchudos y de caprichosos. Y luego golpeamos a nuestros hijos, pues porque son totalmente demandantes y se desorganizan y nos gritan, ¿no? Y pues porque no les compramos cada segundo todo lo que están pidiendo. Pero sí, eso es lo que estamos admirando. La capacidad de Michael Jackson, ¿no? ¿No vieron ese documental de su vida? De ir a las tiendas y jarrones de $10,000 y ese, y ese también, y ese también, y ese también. Ah, ese es exitoso. Eso es hacer la vida. Y me encanta su música y eso es otra cosa, ¿no? Pero cómo localizar en mí, que yo admiro algo que la tierra no puede sostener, ¿sí? Entonces, son las dos cosas. Tengo que aceptar que yo admiro, yo deseo y estoy sufriendo porque no tengo algo, ajá, que Michael Jackson sí tiene, ¿no? O bueno, este 1%, ¿no? Absurdo de la humanidad que puede todo, ¿no? Hasta pagarse viajes, ¿no? A la luna y hacer búnkers, pues porque va a haber un desastre, ¿no? Y ellos van a tener su búnker, ¿no? Y para luego habitar una tierra desolada. Ay, bueno, ya, su locura, ¿no? Pero yo estoy admirando eso y yo me siento mal porque yo no puedo darme eso a mí y a mi hija, ¿no? Pero acá está en este otro lado, ¿cómo lo junto con qué? Pero es que no alcanza para todos. Es que yo quiero tener 10 hijos, pero es que no alcanza para que cada persona que quiera tener 10 hijos tenga 10 hijos. Y si no aprendemos a atravesar estas pequeñas frustraciones, ajá, pequeñas y grandes, porque hay gente que las tiene grandes, ¿no? Pues un chingo de gente que no tiene que comer todavía y agua potable, ¿no? Y va para peor, ¿no? Si no aprendemos a hacer esos pequeños, atravesar esos pequeños momentos, y nosotros no la tenemos tan difícil, son minutos, son momentos nada más, ¿no? Es decir, bueno, yo puedo consumir menos agua, yo puedo consumir menos plástico, y no es por el agua y no es por el plástico, porque bien me lo dicen mis amigos científicos que sí entienden de cifras. Lo que yo haga, Marisol, en mi casa, de plástico y de agua y de energía, vale pa' pura madre, o sea, no va a haber ya a estas alturas ningún impacto, ¿no? Pero yo voy por el cambio de conciencia. Yo creo más en eso. Y digo, ¿cómo puedo pedirle a todos esos gobernantes que se priven de todos sus privilegios y que se priven de la buena opinión de todos sus compadres, realmente haciendo políticas que cambien y que le den un futuro a mi hija? Si yo no soy capaz de aguantar 5 minutos de frustración, ni 5 minutos de crítica, ni 5 minutos, ¿no? De una mala opinión o de impopularidad o de soledad. Entonces, yo he armado esto en mi desesperación de decir, no es posible que la respuesta sea el cinismo y él pues ya no se puede hacer nada, ¿no? No. O sea, entonces, de mi desesperación, digo, ¿qué si pudiera impactar en una transformación de conciencia, en un despertar de que de repente nos volvamos más colaborativos, más estoicos, más comunitarios, más globales, ¿sí? Trascendiendo mi familia, mi grupito, ¿no? Mi colonia, mi grupito, mi ciudad, mi grupito, mi país, mi grupito. Y vamos, no, nos estamos acabando la tierra. Y si no hay tierra, no importa en dónde vivas ni de qué familia seas, tus hijos y tus nietos van a tener una vida miserable y espantosa, además de que ya no está. 200 especies se extinguen diario. Ese es el ritmo enloquecedor que tenemos ahorita. 200 especies diarias. O sea, ¿qué esperamos en 5 años? ¿No? Cuando todo el equilibrio está en la diversidad. Entonces, yo voy por el cambio de conciencia. Yo creo que si los talibanes y los de Wall Street y los de Dubái, ¿sí? Y los de Nueva York, ¿sí? Y nosotros aprendemos a, ok, siento envidia, siento coraje, siento vacío, siento soledad, siento que soy un loser, siento que soy fea, y aprendo a llorarlo. Y aprendo a contenerlo, y aprendo a apapachármelo, sí, pero con conciencia, no con cosas, no con plásticos, no con lujos, no con tranzas, ¿no?
Entonces, vamos a necesitar cada vez tener menos de más, ¿sí? Porque todos tenemos demasiado de todo, sobre todo, digo, los que vivimos acá, clase media para arriba, ¿no? Y vamos a poder ir trascendiendo los patrones que nos dicen y nos repiten aquí en nuestra cabeza, como si fuera la verdad absoluta, que yo tengo derecho a no sufrir, ¿sí? Aunque todos los demás sufran. Tenemos la respuesta, ¿no? De esta tribu africana, Ubuntu. ¿Cómo puedo ser yo feliz si los demás no lo son? Entonces, podemos hacer ese cambio de conciencia. Imaginemos un mundo así, nuestra familia así, que todos digamos, ya están todos felices, ya estamos todos contentos, perfecto, entonces yo ya estoy feliz. Y no como lo estamos viviendo. ¡Ah, chingue su madre! Todos ustedes están jodidos, pues yo estoy a toda madre. ¡Yes! Eso es éxito. ¿Ven? O sea, ¿cómo sí estamos allí? Entonces, tenemos que aprender a sostener que sí somos así, de inconscientes y de egoístas, ¿no? Pero que existe esta otra alternativa atravesando el pantano de nuestras emociones negativas. Ajá. Y llegando a una verdadera transformación en donde el bien comunitario realmente se vuelve nuestra verdadera felicidad. Ahorita no lo es. Ahorita nuestra verdadera felicidad es, yes, yo sí y ustedes no, chinguen su madre, perfecto, yo gané. Eso es cierto. Si atravesamos con humildad, decir, órale, pero yo estoy igual que Trump, ¿no? O sea, yo quiero tener todo lo que se me dé la gana todo el tiempo y no sufrir, pero ni tantito, y que jamás nadie me contradiga, ¿no? Si yo aprendo a integrar esa sombra, ¿sí? Y con la intención, ojalá que la humanidad pudiéramos volvernos más comunitarios, ¿no? Y cumplir nuestro rol como seres humanos en esta tierra. ¿Cuál es nuestro rol? Guardianes de la naturaleza, protectores de la tierra. Ese era el rol, para eso evolucionó nuestra conciencia a este grado de inteligencia que tenemos, ¿no? Si nos lo podemos imaginar, es decir, vamos a volver, y en las comunidades en donde se trabaja localmente, vamos a dejar de cazar furtivamente gorilas para vendérselos a los traumados que necesitan tener una mano de gorila para sentirse hombres en su escritorio. Vamos a convertirnos en guardianes de los gorilas, en sus protectores, y entonces se reactiva la economía de esa comunidad de manera diferente. En chiquito se ha logrado, afortunadamente sí hay testimonios de que hay un cambio de conciencia y volvemos a sentir lo que somos, parte de la naturaleza. Surgimos de esta tierra, la tierra de nuestra madre, surgimos de las moléculas que se sintetizaron hace millones de años y que luego han ido evolucionando. No somos otra cosa que no sea tierra. Y evolucionó nuestra inteligencia para preservar lo que durante miles de millones de años evolucionó para darnos esta franja azul, verde, en la que tenemos el equilibrio perfecto de oxígeno, humedad, temperatura para prosperar y que ya no lo chingamos, ¿no? Ok, entonces si transformamos esa conciencia, estamos al servicio, ¿verdad? De la comunidad, de la familia, de la tierra, paradójicamente, ¿verdad? Vamos a estar muy felices con esta comunidad, con esta tierra y con todo lo que necesitamos para vivir. No demasiado, no el sueño americano de Silicon Valley, ¿no? Que para vivirlo tiene que ser a costa de miles de seres vivientes, humanos y no humanos, a costa de miles, cientos de miles de seres vivientes, humanos y no humanos, el que yo pueda tener otro estilo de vida, ¿no? De este tamaño. Tendríamos que saber, que los científicos nos digan, dependiendo de la cantidad de seres humanos en la Tierra, cuál es el estilo de vida que sí es sustentable. Y todos decir, en serio, pero entonces no puedo viajar 3 veces al año en avión y no puedo tener 5 coches o no sé lo que va a implicar, ¿no? Y decir, bueno, pero si con esto todos felices, Ubuntu, pues yo feliz. Entonces, esa es la invitación. Se ve que esto es lo que traigo ahorita en el corazón, por eso me extendí demasiado, pero yo quiero que escuchen a Thomas Moore, que no va a hablar de esto específicamente, no va a hablar de ecología, pero sí va a hablar de cómo ser real, ¿no? Es más la meta de una psicoterapia, de una salud mental, ¿no? De un trabajo personal. Uh-huh. Vámonos para allá.
No lo vamos a ver todo, es una selección. Sketch out a therapeutic way of life for all. So Banyan Books community, please join me in welcoming Thomas Moore. Thomas, thank you so much for joining us. Thank you, Ross. I'm really happy to be with you. So as you said, your ultimate goal is to sketch out and recommend a way to create a more soulful society. And that's really been your life's work, hasn't it? It has. It has from the first work and from Care of the Soul, which has been 30 years now published. I've been trying to find different ways to bring depth, deep value, and imagination to everything we do, every aspect of life and every aspect of our culture. Wonderful. So just for our community who's joining us today, how do you define the term soul? And how is that different from how you define spirit? There's a traditional distinction between these two, although a lot of people think of them as being the same. The tradition that I follow says that spirit is that element in us, or that part of us, you might say, that wants to get beyond where we are. Even sending a rocket into space is a spirit activity. So when I use the word spirit, I don't mean just kind of a religious spirituality. So people at NASA are spirited, highly spirited. Pilots tend to be spirited, getting off the earth. Philosophers who want to think very abstractly and not be limited by our basic conditions of life are spirit. Spirit also moves toward the future, and it likes speed, and it wants novelty, and it wants to get beyond where we are, to really transcend. Those are all wonderful things. Spirit's a great thing, the spirit in us. And I feel I have a lot of spirit in me, and I speak in favor of spirit a great deal. But actually, my work is more focused on the soul, which is quite different. The soul is really embedded in daily life. The things most important to the soul would be family, a home, to be in a home where you really feel secure and happy and comfortable, to be in a relationship that is that suits you and that makes you feel, again, comforted and secure. To going to a restaurant, having food and enjoying it, not thinking about it so much. I mean, these days you can have health food and good dining at the same time, but at times these are separated, so people think more about wanting to get healthy from their food than enjoying a good meal. So the soul would be more about the good meal and about the friendship. The long, long tradition of literature about the soul uses friendship as the primary aspect or the primary sign of soul. It's very important to cultivate our friends, to have close friendships. That's part of the whole picture. So I think you can see that there's a distinction, although there's no contradiction between these two, but they're different. And I wanted to emphasize, I want to in all my work, the soul, because I think it's neglected. My mentor, James Hillman, used to say that we are a very spirited society. And I think that's largely true. We always want to go into the future and be novel and original. But the soul is interested in the past, the way things were done in the past, our own personal past. So it's quite different, but it's very valuable, nevertheless. Right. Now, the other term that is important to distinguish here, of course, is the other word in the title. So we've got soul and we've got therapy. So what is the historical meaning of this word therapy? I take the word therapy from Plato. I mean, I always go back in time, like the soul would, into the past. And I find a great deal of rich reflection and ideas in Plato, the philosopher who lived in the 4th and 5th centuries BC. That's a long time ago. He wrote a great deal and mentioned therapy a lot.
he also wrote a lot about the soul, but he wrote about therapy. And he says very clearly that therapy means care and service, those two things. It's not healing, it's not fixing, making better, anything like that. It's care and service. So what I do is I take that Platonic, Plato's idea of care, of therapy, into my work and into the way I imagine therapy. And I see it primarily as care and service. So that's why I think it's possible for me in this book to speak to therapists, professional psychotherapists, to try to deepen their work, help them reflect more deeply on the very meaning of therapy so that they can work from a deep place. And also it leads me to think that every person, all of us, are doing therapy all the time. When we care for our friends and family members, or parents care for their children, care for them in the sense that they listen to them and help them figure things out and clarify what's going on in their lives so they can move on more freely. Right. So yeah, this is a book not just for professionals in the field, but for those in everyday life to tap into that care and service and have a better understanding of what it means to be in a therapeutic conversation. One of the things that really I think is pertinent at this time, you state in the book, at a time when psychology is shifting towards its scientific side, I'd like to bring it back to its philosophical, artistic, and spiritual roots. Can you tell us a little bit more about this and why it might be dangerous for therapy and psychology to move too much towards the scientific? Well, I don't want to say anything against the scientific approach. It's just been very good. It's been very helpful to give grounding to our work. But I think we've gone a little too far in that direction. And I hear, when I hear people who are trained scientifically, a lot of times they disparage talk therapy. You read that so many, I forget the percentage, a huge percentage of psychiatrists are moving away from talk therapy to medication. And that's kind of disturbing to someone like me who thinks that getting two people together to talk to each other is the essence of the therapeutic way of being. That means a way of being where there's care and where we serve each other and help each other get along. I think that's so interesting, you know, that human beings have this capacity. It's not a given, you gotta think about it, that we can talk to each other, have a conversation that is thoughtful and meaningful, and go away from it feeling better and maybe having more clarity about what's happening to us. That's a huge thing. That's very big. Now, people do pay a lot of money to therapists to get some help, and therapists are trained to do that work, and so they can really help you when things are pretty dicey in your life. But for our ordinary daily confusion and depression, feeling that life isn't going so well, you don't have much purpose anymore, to be able to talk to a friend who will listen to you and be present to you, and you can get up from that conversation and feel you've come somewhere. Maybe not have everything solved, but you've moved along. I think that's an amazing aspect of human life. And that's what I would call therapy in an ordinary sense. Right. What role does authentic deep listening play in that process? Well, listening is everything, you know, for the person who's the therapist, in quotation marks sometimes. So the person who's helping, you might say, is someone who has to listen. I mean, the thing is, when you're going through something, anyone's going through something that's challenging and difficult and emotionally hard to carry, you want to be heard. That's a big thing. That's a start of getting somewhere, is to be heard, to be able to talk to somebody. It not only unburdens you because you don't have to hold it inside anymore, that's a huge thing, but it also, as you speak and talk of what's going on with you, you hear yourself
talk and you hear things and you have to articulate them somehow. And even in the very articulation of your problem or your issue, there is some clarity gained in that process. So if you have a good listener, then you can better talk about what's happening with you. A narrative is extremely important. I have more than one chapter in this book on stories and how to help people tell their story. It's such an important thing. So if you can translate your emotion, your troubling emotion, into narrative form, that's already making a big step toward feeling better about your situation. Right. So the therapist is listening to these narratives, and you go into some of the things that the therapist needs to be aware of, and you repeat quite a few times that there's this multi-layered landscape that the therapist needs to be alert to. Can you just comment on a few of the key things that the therapist might need to be watching out for in these conversations? Yes, there are a number of things. I'll start with something positive, and that would be that there are often things being said that the person speaking doesn't know he's saying or she is saying. So the person describes what's going on with them, and the friend or the therapist will probably hear things that the speaker is not really intending. You might hear a story within the story, a bigger story. You might hear about, oh yes, you know, this is true of a lot of us. And in fact, I myself have had a similar experience. And I trace it back to my family, and it sounds like you do too, that your family has had a big influence on how you see things and how you act in life. And so maybe telling more stories of your family could be useful. That's one thing that the person might pay attention to. Another is, I talk about myth. Some of the great stories in literature or in drama the great stories, mythology. These stories, you might hear echoes of those great stories in what a person is saying. One of the quotes I have in the book is from Umberto Eco, who's a novelist and kind of a theoretician about language. And he says that every time we tell a story, we tell a story that's been told before. And that's interesting, that there's nothing new under the sun. And the stories that we are telling have been told in literature sometimes. For example, just in the past week, someone said to me, they're trying to describe their depression, and they said, you know, sometimes I feel like Hamlet. I'm thinking about my father too much and feeling depressed and trying to sort it all out. I thought, well, that's really an interesting parallel. I didn't have to come up with that. I usually would. But this person herself thought of Hamlet. And that is what I'm talking about. Sometimes there may be a story here, it's Shakespeare's story, that is suggested in the story you tell about your own life. So a therapist, a professional therapist, would be well advised, I'd say, to study literature and know mythology. That would really help them in doing work with people. But the ordinary person too might know things about literature, may have read some, or just heard stories. And if they, listening to somebody, they hear another bigger story, and just refer to it, maybe just briefly. You know, you don't make a big study of it, just notice, take note of that and say, well, yeah, that's a big thing. You must really be somewhat depressed to feel like Hamlet or whatever. You'd probably say something more positive than that. But, anyway, the reference to another story is very good. Another thing I suggest I talk about is the shadow of storytelling. And that is that we romanticize stories a lot and storytelling. We think it's great. And just because a person tells a story, we think that's terrific. But in fact, the person may be telling you a story to avoid
letting you know who they are, what they're going through. And I don't mean that in a bad judgmental way. I just mean that we may not be ready to tell the story yet. I think there's a pre-story phase in most people when they're going through things. They're not ready yet to tell the real story of what's happening. But if they can gain trust with somebody and feel okay about talking, eventually the story may come out. And then it may not be a misleading story. There are misleading stories, and whether you're professional or not, it would be a good idea to not to be too naive about listening to people's stories. You have to realize you may be taken for a walk around the block there, and you're not really hearing the real story that needs to be told. But then if you eventually do hear the story that is really, really describes what's going on, that's quite a revelation. And I would say that's a turning point, one of the turning points in the conversations. Now, the first section of the book we've covered, I mean, we're just snapshotting. I wish we could cover everything, but the first section, you talk about the material, and then the second part of the book you call the vessel. Now, yeah. Can you define for everyone here what you mean by the vessel and the importance of it? I borrow that somewhat from Jung, and people around Jung talk about vessel a lot, and Hillman did. Vessel, it comes from alchemy. So in alchemy, I probably should say ahead of time, this is a huge topic, and I'll be able to just talk about it briefly, but Jung discovered alchemy as a wonderful set of metaphors for what goes on in the psyche. And he wrote three large volumes of his collective works, all entirely based on alchemical imagery. So it's pretty unusual material. It takes a while to get to know it and feel comfortable with it. But one of the very, I think, easy images that he got from alchemy was you need a vessel to hold the material of a person's life. You need a vessel. It's like the alchemist is one of these people in the past who were, there are some contemporary alchemists, but mainly in the past, who would put a lot of material into a glass container and heat it up and watch the colors and really see images. Their purpose was to look and have their imagination piqued by that and develop a whole idea about how to be in the world through what he saw or she saw in the vessel. So now Jung uses this as a metaphor. We need to, when we talk to somebody, one step might be to create a vessel in which the material of that person's experience can be put and kept intact, not leaked. You know, you don't want a leaky vessel. So what is that vessel? It might include the place where you talk. Some places are not good vessels. You know, it may not be good to go to a coffee shop to talk about really heavy things because you may be easily distracted or you can't focus. It could be that somebody might be there to overhear you and you might be anxious about being overheard, that kind of a thing. So the choice of place is part of the vessel making. Another is confidentiality. So if you want a really good vessel, you, the helper, might take a moment to assure the person that you're not going to go broadcasting what you hear, that this person can trust you, that you're trustworthy. You will keep this to yourself. That it's like putting a little bit of clay or cement onto the vessel and making it tighter. It's really a nice way of doing it. There are other ways, just in the language you use or your comportment, how you present yourself to the person who's trusting you and with their story. There are various subtle ways that you could also create that vessel. I think it's just one aspect of the whole process, but I find that image to be very helpful in starting out the therapeutic conversation. Okay. A lo mejor se estarán preguntando por qué está ese video, ¿verdad? Y no algo relacionado con el tema, ¿no? Como lo venía yo desarrollando. Bueno,
ahorita toda mi pasión por toda la situación que les comento ecológica fue porque vi este documental anoche y eso es lo que traigo en el corazón, pero definitivamente está ligado, nada más que yo sé que tengo que ahorita traerlos de la mano. Ustedes fíjense cómo Thomas More, por fin encontré un video traducido de Thomas More, tiene deficiencias en la traducción, sí, ni modo, pero no había encontrado nada absolutamente traducido para presentarles a este gran, gran autor de libros y terapeutas, ¿no? Que fue el primero que me introdujo en esta noción de no se trata de hacer psicoterapia en una visión, como diría Richard Rohr, de la ley de la santidad. Vamos a hablar de la ley de la santidad. La ley de la santidad es una ley desde la cultura judía, desde los hebreos, en la que para ser bueno tienes que expulsar lo malo. Y entonces a alguien se le ocurrió una genial idea de escoger un chivo, ¿no? Para depositar todos los pecados de toda la comunidad en ese chivo. Y luego toda la comunidad lo golpeaba y lo mandaba a morir al desierto. Si, dice Richard Rohr, si tú realmente creías que en ese chivo se iban todos tus pecados y toda tu negatividad, ¿no? Realmente te sentías bien y te sentías santo, ¿no? Y a partir de ese ritual, toda una cultura se ha estructurado alrededor de la ley de la santidad, en la que pensamos que si existe un Dios, ¿no? Ese Dios te va a pedir que en tu trayecto de vida expulses todo lo negativo y ese es el concepto de bondad, de perfección, ¿no? Que espera de ti, ¿no? Pues por supuesto que está equivocado. Desde el ángulo de la teología de Richard Rohr, desde Carl Jung, ¿verdad? Desde Brené Brown, serían tres diferentes pilares desde diferentes puntos de vista. Yo quisiera invitarles a reflexionar con Thomas More que todo se trata siempre de ser reales. Te quieres hacer güey, ajá, poniendo en un chivo toda tu negatividad para sentirte puro un año, porque esta purificación duraba un año, según entiendo. Cada año había que escoger un pobre animal. Desde entonces las culturas tipo occidental se han estructurado alrededor de la necesidad de un chivo expiatorio. Tenemos que escoger algo externo en donde vaciar toda nuestra maldad, ¿sí? Para sentirnos puros y dejar de tener miedo, ¿no? De que un Dios nos va a mandar a un infierno, nos va a castigar, o etcétera, etcétera, ¿sí? Todo ese, si no sabemos historia, ajá, si no estudiamos y no sabemos historia, no nos enteramos de dónde vienen estas ideas que se han vuelto un patrón cultural automático en nosotros y que vivimos como si fuera la única verdad absoluta, se las volvemos a enseñar a nuestros hijos, ¿no? Y castigamos en ellos cada conducta, emoción, comportamiento que se desvíe de la lógica del chivo expiatorio. Entonces siempre tiene que haber alguien. Si no son los gays, ¿sí? Son los talibanes, ¿no? Y si no, son las mujeres, ¿no? Y si no, son los que no son cristianos, y si no, son los que no son budistas, y si no, son los que están gordos, y si no, son los que están flacos, y si no, son los del partido político contrario. Pero siempre tiene que haber un depositario de lo que nosotros consideramos esto, a la maldad, para patearlo, rechazarlo allá y mandarlo al desierto y entonces sentirnos santos, puros y perfectos por un ratito. Estamos perdiendo todo el tiempo de nuestra vida en estar seleccionando chivos expiatorios para mandarlos a morir al desierto y sentirnos bien lindos, bien lindas. ¿Y en qué momento estamos haciendo el bien? ¿Ya ven por dónde voy? Ok. Entonces, ¿qué dice Thomas More? Thomas More integra desde el bienestar que le puedas proveer a un ser humano, que la terapia primero no está en el consultorio, así como lo dijo ahorita, la terapia es de toda, de la vida diaria. Tenemos que ser terapeutas los unos de los otros. Tenemos que ser terapeutas de esta tierra que estamos viviendo. Tenemos que dejar de buscar chivos expiatorios. ¿Cómo vamos a ser terapeutas los unos de los otros? Primero, bajemos nuestro endemoniado ritmo enloquecedor de prisas, en el que no hay mañana, y sí, en efecto, nos estamos quedando sin mañana. Bajemos el ritmo, porque si no bajamos el ritmo, no aprendemos, no hay forma de desarrollar un recipiente, como del que habla Thomas More, para contener nuestra propia historia y hacer una escucha profunda.
todo esto de lo que estoy hablando, de la transformación de la conciencia, es ¿quién de nosotros sabe escucharse profundamente? Ir más allá de las primeras emociones incómodas. Y si no sabes escucharte profundamente, ¿tú crees que tú sabes escuchar profundamente a los demás? Pues que no. No, te lo cuelgas como un adornito navideño, como si fueras el árbol. Ah, yo sí sé escuchar, ¿no? Pero estás escuchando a la persona con poco tiempo, con prisa, ¿no? Y ya estás pensando en lo que le tienes que contestar para tú quedar como, oh, qué inteligente soy, oh, qué buena persona soy, ¿sí? Acuérdense que la escucha profunda es vulnerabilidad. Y esto es, no es tener el bonche de respuestas para yo decir, que yo quede yo como, ah, yo sí soy buena persona. No, para que la, es más bien, es el espacio, ser el recipiente para que la otra persona pueda encontrarse a sí misma en su narración en el espacio que tú creas. O sea, borra tu ego un rato, aprendamos a borrar nuestro ego. Ahí le estamos poniendo nuestro ego a los perros, a los gatos, a toda la tierra, a toda la naturaleza. Ay, todo lo objetivizamos, todo lo volvemos un objeto para nuestro uso y para reforzar nuestro ego, nuestros hijos, nuestra pareja, hasta nuestro propio cuerpo. Ay, es demencial lo que están haciendo ahora, también los hombres, pero mucho más las mujeres, ¿no? La deformación del cuerpo con la cirugía. Digo, una cosa eran los rituales antiguos con la deformación de las orejas y de la nariz y todo para simbolizar que eres un animal, etcétera. No, no, ahora es esta parte de las megabubis o las megaspompas o tenemos que desgastar el hueso porque todos nos tenemos que parecer a un cierto modelo. Ahí tienen que ver este documental en pocas palabras de las cirugías estéticas porque ahí está muy bien explicado cómo hay un patrón único. Toda la diversidad de la Tierra la queremos desaparecer. Entonces, toda la diversidad de belleza humana la queremos eliminar y todos queremos ser un patrón único tipo Barbie, que es una mezcla, explican ahí, de ojos rasgados orientales y boca Angelina Jolie y pómulos no sé qué. Y entonces todas las cirugías quieren formar mujeres que sean exactamente del 90-60-90, uniformidad. Se eliminan las selvas con toda su diversidad en Borneo. Borneo era la isla de la diversidad, era la explosión de la creatividad divina, ¿no? Del juego de la belleza, ¿sí? Ahora todo es cultivo de aceite para palmeras, estas del aceite de palma. Entonces, el ego lo único que hace es hacer cosas uniformes, céspedes cortados, hijos con una profesión, ¿no? Una pareja que sea como la de mis amigos, ¿no? Una cuenta bancaria que se parezca a la de los amigos, ¿no? Yo me voy a comportar como todo el mundo se conforma. O sea, toda esa parte es un camino sin alma, ¿sí? Como explica, bueno, él usa sus términos, espíritu, alma, viene de Jung y todo esto, ¿no? Espíritu hacia el futuro, hacia el éxito, hacia arriba, no está mal. No, nada de esto es malo. El asunto es cuando te olvidas que también hay un alma que necesita alimentarse del pasado y del presente, del aquí y ahora, de la tacita de té que tienes, de la relación con la persona con la que estás, ¿no? De valorar y de escucharte profundamente y sin reloj, sin prisas. Yo les diría, todo esto que estoy hablando hoy es muy complejo, yo lo sé. Contenerlo conceptualmente puede ser hasta enloquecedor. No entiendo, Marisol, o sea, es bueno o es malo, ¿no? Pero ¿cómo lo negativo? Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a bajar la velocidad un periodo de tiempo todos los días. Vamos a preparar siempre el desayuno en cámara lenta o siempre la cena en cámara lenta. O de 5 a 6 de la tarde, todo lo vamos a hacer en cámara lenta. O un día de la semana completo va a ser en cámara lenta. Ustedes escojan el formato. Solamente vívalo. Les garantizo sufrimiento absoluto al principio. Pero es la única manera de hacer conciencia. ¿Qué estamos así? ¿Qué estamos así? ¿En un patrón enloquecedor? ¿Qué pensamos que es voluntario? Y no lo es. Y no lo es. ¿En qué chingado momento nos pusieron el fast forward a todos? Prisa, prisa, y entonces a los hijos nunca los escuchamos, y nunca escuchamos a la pareja, y nunca escuchamos a los amigos. Digo,
o sea, ni gracia tiene que yo hable de esto. Yo estoy entrenada para sentarme a escuchar a los pacientes, ¿no? Pero luego hasta uno le quiere meter prisa a los pacientes. Bueno, ya, el gráfico, ¿no? Yo les enseño a mis alumnos de terapia, ¿no? Que hay que aprender a decir, no sé qué está pasando con esta persona, desacelerar y abrir espacio, ¿verdad? O sea, porque hasta la terapia, todo tiene que ser apresurado. Entonces, como no nos escuchamos profundamente, no tenemos idea de qué rayos se trata esto de la espiritualidad, de un cambio, de una transformación de conciencia y de ser real. Cuando yo bajo la velocidad, yo empiezo a notar ciertas cosas. Empiezo a notar que mi cara sonriente, cuando estoy hablando con mis hijos, ¿no?, está escondiendo una mente que está pensando en, ya tengo que hacer esto, ya tengo que hacer esto, ah, qué fastidio, ¿no? Ay, me estaré viendo bien, ¿no? Como Homero Simpson, la, ¿no? Y en cuanto hay una pausa, yo voy a aplicarle un juicio a la personita a la que tengo enfrente, ¿sí? Y le voy a dar una recortadita, una podadita, para que sea una pareja, o sea, un niño o una niña, ¿sí?, a la medida uniforme de lo que la cultura me está pidiendo, para que la cultura me dé un like, ¿sí? Entonces, si no bajamos la velocidad, no hacemos conciencia de cómo estamos atrapados en estos patrones en los que volvemos a entrar y nos olvidamos, por ejemplo, de que nos estamos acabando la tierra. Entonces, ¿qué dice Thomas More? ¿Qué es la terapia? Y la terapia no es consultorio. La terapia sería lo que tendríamos que hacer los unos por los otros todo el tiempo para ayudarnos a sanar nuestras heridas y sanar esta tierra, ¿sí? Y lo que nadie hizo con Trump y toda la gente que se ha dedicado a taparse los ojos y seguir acabando con la tierra. La terapia es cuidado y servicio. Eso es. Es que estoy deprimido y no quiero estar deprimido. Viene a que lo pode, viene a que lo vuelva a dejar listo para un like de Facebook y ¡ah! Oh, eres exitoso y eres muy motivador, pura gente positiva a mi alrededor, ¿no? Y ese positivismo imbécil es lo que está haciendo que la pandemia de depresión, ansiedad, soledad, vacío y depredación de la tierra haya estado desde antes del COVID. Bueno, cuidado y servicio. Yo voy a ser el recipiente, el espacio para ti cuando vienes con ansiedad, cuando vienes con depresión, cuando vienes con tus envidias, cuando vienes con tus ganas de vengarte, aunque eso a mí me despierte emociones que no son placenteras. Pero tenemos que aprender a repensar el placer. Yo no estoy en contra del placer. Yo creo que precisamente el motor de estar en el webinar, de ser mejores personas, de hacernos más conscientes y espirituales, es la búsqueda del placer, pero un mejor placer. Un verdadero placer, no un placer cargado de culpa de, ay, me estoy echando el agua y no tengo sed, pero qué culpa por la botella de plástico y porque gasté lo que no debía de gastar, ¿no? Qué culpa por esta droga que estoy metiéndome para un placer muy momentáneo que además me va a hacer daño. Fíjense, todos los síntomas, todas las adicciones, todas estas conductas que quisiéramos que desaparecieran, están motivadas por la causa correcta, pero se llevan a cabo de una manera que nos hace daño. Es que yo quiero ser feliz, por eso tengo 10 novios, ¿no? Y para que cuando uno me falle, entonces acá está el otro y entonces acá está el otro, y entonces yo nunca voy a sufrir, ¿sabes? Entonces, bueno, la motivación es adecuada. No quiero sufrir, no me quiero sentir sola, ¿no? Quiero estar contenta. Ah, ok, la motivación está adecuada. Pero la metodología, ¿no? Adictiva, compulsiva, ¿no? Que le vamos a llamar así, porque finalmente me está haciendo daño, ¿no? No me está ayudando a ir a profundidad, me mantiene de todas maneras insatisfecha, solamente escapando a lo que sí hay en mi interior y además me pone en riesgo, ¿no? De enfermedades o otras cosas. O sea, ya no hablemos de más allá, ¿no? Entonces, vamos a fijarnos que nuestra verdadera motivación siempre es yo quiero estar contenta, yo quiero estar contento, yo quiero placer, pero que estamos demasiado condicionados culturalmente a un placer chafa, corriente, de mala calidad,
made in China, ¿no? Totalmente desechable. Si realmente fuéramos verdaderos epicúreos, ¿no? O sea, que realmente quisiéramos el placer de todos los placeres, quisiéramos los placeres más profundos y de mejor calidad y más duraderos. Y no vamos a llegar a sumergirnos en esas verdaderas aguas de gozo, ¿sí? Si no atravesamos estos pantanos de los pequeños esfuerzos y frustraciones e incorporación de toda nuestra realidad, ¿sí? Entonces, ser real es incorporar todas las dimensiones de lo que sucede en mi vida. La envidia, el sufrimiento, la ansiedad, el vacío, la soledad, la impaciencia, el odio, ¿qué más? La humillación y la vergüenza creo que son así, ¿no? La frustración, humillación y vergüenza son como que culturalmente inadmisibles. Vamos a hacer el experimento de bajar la velocidad y de ver qué pasa si, ay, me siento frustrada. Ah, frustrada. Ver qué pasa en el cuerpo con esa frustración. Y en lugar de gastar mi dinero en algo para no sentirme frustrada, ¿sí? Tener el doble placer de que la frustración pasa y va a pasar rápido, ¿sí? Y que además tengo un dinerito ahorrado, por ejemplo. O tener el doble placer de que pude contener esa humillación, vergüenza, frustración, más el placer de que la contuve, la lloré y no le grité a nadie. No me siento mal porque le grité a mis hijos, no fui brusca con otra persona, ¿no? Y tengo esta paz. No está mal que suceda, porque simplemente es, ¿no? Hay que ser compasivos con uno mismo, ¿sí? Pero vamos a hacer el experimento. Es mejor ser reales que ser buenos. Cuando somos reales y otra persona viene y vacía en nuestro recipiente de relación su propia maldad, su propia frustración, su propia envidia, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a juzgar? ¿Lo vamos a rechazar? ¿Vamos a darle una recortadita para que nadie nos critique? ¿O vamos a ser más profundos y vamos a ir más allá y vamos a ser más sabios? Esa es la propuesta. Sí, me salté todas mis diapositivas. Bueno, eso era lo que quería hablar. Espérenme. Aquí está. Lo que niegas te somete. Lo que aceptas te transforma. Vamos a respirar con esta frase de Carl Jung. Y vamos a pensar en un ejemplo de nuestra vida en donde podamos contactar a nivel personal con la verdad de esta frase. Voy a dar un minuto para eso y con su cuaderno para que hagan sus notas. Ok, vamos a hacer lo mismo con esto. Un minuto, reflexionamos, respirando y lo relacionamos con nuestra experiencia de vida.
Y por último, hacemos lo mismo con esta. Había un comentario en el chat que no leí, Rosy. Muy cierto, Luis, aunque tengamos conciencia. Emilio, el único valor que cuenta es el tener y no el ser. Ajá, sí, eso es lo que está pasando. ¿Qué tanto podemos contener la frustración de que mi derecho a tener cosas o satisfactores termina en donde empiezo a negarle a otras personas su propio derecho a tener satisfactores, ¿no? Y lo que requiere, ¿sí? Ahora, en el mundo de la globalización, ¿qué tanto podemos abrirnos a ver el impacto, ¿no? De nuestro estilo de vida en los demás? Empecemos por nuestra familia, si quieren, ¿sí? O sea, el impacto de lo que yo hago en las personas que viven conmigo. Y vamos yendo cada vez más, ¿no? Pensando globalmente, actuando localmente, pensando globalmente, actuando localmente y reconociendo, ¿no? Toda esta sombra, toda esta realidad, ¿no? Que somos, en la medida en que seamos más reales, vamos a devastar menos a la tierra para crear el simulacro que nos queremos creer que somos. Eso es lo que yo digo, ¿sí? Les quiero sugerir, pero por supuesto que les quiero sugerir toda la bibliografía. ¿Sí están viendo los libros? De Thomas More. Ah, pensé que había escrito. Entonces, a ver. Tienen estrellita estos dos, El cuidado del alma y Las noches oscuras del alma. Este es el primero, el original, guía para el cultivo de lo profundo y sagrado en la vida cotidiana, de Thomas More. Yo tardé muchos años de leerlo y releerlo hasta que lo empecé a entender, igual que con Eckhart Tolle, ¿no? Pero vale la pena, valió la pena cada relectura y cada vez que lo vuelvo a leer, ya voy por la décima lectura. Para mí es como, ¿cómo es posible que no haya notado esto? ¿Cómo es posible que no haya entendido esto antes? Es un libro... Para mí, mi nivel al menos sumamente profundo, se los recomiendo mucho. Las noches oscuras del alma, pues obviamente tiene que ver, ¿no? Con depresión y todos estos momentos de oscuridad en la vida. En busca de una religión personal y Alma sin edad. El de Alma sin edad es tan fácil de leer, tan bien escrito y tan para nosotros que estamos en la segunda mitad de la vida, ¿no? Se lo súper, súper recomiendo que si lo pueden obtener. Se los pongo porque es el libro del que habló en la entrevista que les pasé hoy, pero bueno, no está en español todavía. Y aunque dice Soul Therapy y uno pensaría que es para psicoterapeutas nada más, ya ven que se refiere al arte y arte y artesanía, pues el arte de hacer, ¿no? De lograr conversaciones que cuiden a los demás, caring, ¿no? O sea, las que le comunicas a los demás, que nadie sobra, que todos importamos, y que nos cuidamos y nos servimos los unos a los otros, ¿sí? De Padres Conscientes tiene estrellita un resumen, ¿sí? Y pues les recomendaría más visitar el sitio de la doctora Shefali, porque si queremos llevar a la vida cotidiana
toda esta nueva manera de ser conscientes, de bajar la velocidad, de ser recipientes y de aprender a escuchar profundamente, dejándonos transformar por nuestras relaciones. Entonces, estos son los libros que hay que consultar. Son los tres libros que yo conozco de la doctora Shefali Savary. No sé si haya escrito otro más recientemente. Déjame ver qué escribieron. Ah, ok. Sí, gracias, Luis. Mejor lo pongo así, ¿verdad? Y lo ponemos... Bueno, así. De Thomas More, estos cuatro. Métanse Script porque encontré Alma sin Edad en Script. Uh-huh. Y los de el nuevo de Thomas More y los de Shefali Savary. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer esta semana? Y espero que muchas semanas vamos a apartar tiempo de lujo para hacer algo fuera del ritmo demencial en el que está viviendo toda la humanidad. Y vamos a ser observadores, compasivos, curiosos, ¿sí? Muy amorosos de quiero saber quién soy realmente, para observar qué pasa cuando realmente bajamos la velocidad, ¿sí? Vamos a hacerlo todos juntos, ¿sí? Y a ver qué comentamos la próxima semana. Bueno, nos vemos el próximo martes, aquí a las 10. Gracias por estar. Un abrazo lento para todos ustedes. Gracias, Luis. Chao.